Hola a todos, mi nombre es Alex Duarte, soy maquillador profesional. Hoy vamos a hacer un maquillaje para fotografía. Nos vamos a enfocar un poquito en la parte de la moda. Comenzamos. Ya tenemos la piel preparada. Comenzamos a maquillar los ojos con un iluminador. Esto nos ayuda a que la parte de los ojos, del párpado móvil y el párpado fijo, neutralicen un poquito el color morado que tenían como en esa parte. Seguimos con una sombra. Vamos a aplicar un azul. Vamos a fusionar colores, darle un toque de azul . Seguimos con color rosadito, como un palo rosa. Vamos a aprovechar el color de los ojos que son verdes, para utilizar un palo rosa, que es un color que le hace mucho contraste. Vamos a marcar un poquito con sombras. Comenzamos con los ojos porque ya teníamos la piel preparada. Seguimos aquí con las sombras. Aquí comenzamos y marcamos en la cuenca. Vamos a marcar con una buena cantidad, ya que vamos a tratar de hacer algo más trendy. Aquí alcanzamos a coger un poquito la zona del párpado fijo, delineamos sobre la cuenca, damos unos golpecitos para eliminar un poquito la línea. Y comenzamos a trabajar como si fueran V.
volvemos la que teníamos ahora para difuminar un poco. Y crear unos contrastes más claros en la parte del centro del ojo. Y lo llevamos desde el lagrimal hasta el centro. Aplicamos aquí en el centro y, como podrán ver, damos un destello aquí en el centro del ojo. Es importante, con el más clarito que tengan, rasgar el ojo. Como podrán ver, ahí lo rasgamos un poquito. Para tratar de difuminar precisamente todas esas líneas, para que queden más suaves. Pueden tocar con la yema de los dedos un poco. Cogemos otro más clarito y damos un destello más palo rosa todavía. Ahora vamos a aplicar un negro. Podemos comenzar con un café. Como les había dicho en algún programa, esto nos ayuda a manejar variedad de colores y eso nos crea dimensiones en el ojo. Como podrán darse cuenta, crea una profundidad. Que la vamos a ir eliminando con la anterior sombra. La neutralizamos un poquito. Le damos a ese café un efecto del mismo morado que teníamos para no perder el contraste que llevábamos. Y tocamos con un puntico muy sutil para agudizar el ojo, darle como levantarlo un poquito en las puntas, en las esquinas del ojo. Vamos a limpiar los residuos que quedan muy suavemente. Ahora seguimos marcando . Vamos a aplicar un negro donde nacen las pestañas, bien
cargado o bien marcado. Y rasgamos el ojo hacia arriba. Vamos a encerrar el ojo con un negro. Y lo vamos a aplicar también por dentro. Ahora vamos a difuminar con un negro. Para quitar esas terminaciones. Esas terminaciones que quedan como no tan uniformes. Entonces unificamos un poquito con, precisamente con el pincel. Vamos a crear color palo rosa y unificamos, dándole un toquecito en el lagrimal. Seguimos difuminando con el negro. Limpiamos los residuos que quedan. Ahora vamos a aplicar un color moraleche.
Estos son maquillajes que se utilizan más para tipo editorial o para un boot de moda. Y seguimos con contornos. Podemos aplicar con el dedo, como podrán ver, esta parte la podemos perfilar un poco con unos toques más oscuros. Esto nos va a ayudar a perfilar más la cara. Aquí lo podemos hacer con la nariz. Como podrán ver, creamos una sombra en el cual queda perfilada la nariz. Seguimos angulando. Y le damos contorno a la cara. Utilizamos un iluminador para darle un efecto más brillante. Y seguimos manteniendo la misma línea con un bronce. Ya que tampoco podemos marcar mucho el rubor, debido a que tiene los ojos y la boca ya muy marcada. Damos unos punticos como para unificar. Y ahí ya tenemos un maquillaje de moda, que es más editorial. Bueno, y hemos terminado un maquillaje para fotografía de editorial. Mi nombre es Alex Duarte, las redes aparecen abajo en pantalla y no se les olvide un tip, que es fijar el maquillaje siempre. Siempre hay que fijar cualquier maquillaje. Entonces nos vemos y en una próxima. Hasta luego.